Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el día de hoy estamos ante la discusión de un dictamen que ha dividido opiniones, que ha sido bandera política y que ha generado mucha controversia entre las y los mexicanos. Es el dictamen que busca abrogar el llamado horario de verano que se instauró en 1996 por un decreto que lo hizo vigente en todo el país. En un país con tantísimos problemas, parece un acto de lo menos de indolencia creer que esta es una prioridad nacional. La inseguridad, la violencia y los feminicidios en niveles más altos que nunca, la crisis del agua, la corrupción y las desigualdades son cada vez más visibles. Y a la soberanía le parece que el dictamen que de verdad no puede esperar más es el del uso horario. Desde la perspectiva de la bancada naranja, este debate es irresponsable. No es momento de enfrascarnos en una discusión estéril que no tiene ninguna relevancia y que solo busca dar pretexto para polarizar las opiniones y desviar la atención de lo verdaderamente importante. El martes tuvimos en este recinto la presencia del secretario de Hacienda y ninguno de los problemas que señalamos las oposiciones le ha ameritado a esta Cámara tanta prisa como la idea de que necesitamos debatir el horario de verano. Tenemos un sinnúmero de mandatos judiciales desatendidos que tienen que ver con temas urgentes y estamos aquí discutiendo esto. Todos sabemos la razón. Esto es un capricho del presidente desde sus épocas de jefe de gobierno. Esa es la única razón por la que estamos hablando de esto. El otro día el mismo presidente aceptó que la reforma que firmó hipócritamente el PRI, sí, salió de su escritorio, que era su voluntad y lo que estaban haciendo era querer obedecerlo. Y es paradójico que le hagamos justo en el día en que dedicamos la discusión política a la autonomía de la Cámara y nuestra obligación de defender nuestra voz como poder. La postura de la bancada naranja en comisiones y en este pleno será consistente con esta convicción. Votamos y votaremos en abstención como señal de desacuerdo de que esta votación siquiera ocupe nuestro tiempo en un momento de crisis económica, social y de seguridad. No queremos ahondar en el supuesto debate de las bondades o perjuicios de la reforma, porque nos parece incongruente que debatamos con más atención una iniciativa con efectos insulsos cuando no dedicamos el tiempo suficiente a una iniciativa tan seria como la era la Guardia Nacional. En temas de salud, que realmente es lo que deberíamos estar discutiendo, no se hicieron ni siquiera los estudios que se necesitan para poder estar discutiendo una iniciativa como esta. No sabemos realmente las repercusiones que va a tener. En temas económicos tendríamos que haber discutido, analizado y ver realmente el impacto que iba a tener este dictamen que estamos el día de hoy votando. Nuestra postura es de resistencia. A la mayoría que cumple con las diligencias, los caprichos del presidente, pero también… Permítame, diputado Barrera Sepúlveda, le pido a las diputadas y diputados de los diferentes grupos parlamentarios que podamos atender esta participación tan importante. Por favor, diputados, diputadas, orden en esta sala de sesiones. Continúe, diputado Barrera. Como les decía, compañeras y compañeros, nuestra postura es de resistencia. Es de resistencia a las mayorías que cumplen con diligencia los caprichos del presidente, pero también de resistencia frente a quienes quieren volver esta Cámara una oficialía de partes, el escudo y el amortiguador para todos los caprichos del presidente. No seremos comparsa para esta farsa. Nuestro voto será en abstención porque creemos que el dictamen no amerita siquiera un posicionamiento. Es cuanto, presidenta.